¿No sería la poesía por la cual él sentía una gran atracción el lenguaje para hablar de estas cosas? Sin duda. La poesía tiene esa libertad y tiene esa cosa grande que saca del ocultamiento a los objetos, a las cosas, ¿no? Y sobre todo a lo que no es ni objeto ni cosa, cuando lo canta, ¿no? Al cantar lo pone delante y lo exalta y lo manifiesta. Voy a poner un ejemplo que es un poema muy conocido de García Lorca, que dice: verde, que te quiero verde. Ese verde que te quiero verde, toma el verde, que es tan corriente, que todo el mundo sabe lo que es el verde y nadie se preocupa del verde, y lo pone delante y lo exalta como verde. Lo que en el fondo está haciendo es mostrar la hondura del verde. Por supuesto que el lenguaje que Heide va a ocupar después se acerca mucho a la poesía. En Ser y Tiempo todavía no tanto, yo diría bastante poco, pero después del viraje que tuvo Heide por los años 29, 30, Heide se va a acercar mucho al lenguaje de la poesía y va a sentir que allí hay una manera, una especie de veta viva de palabras y de relación con las cosas que se escapa al lenguaje corriente de todos los días.